Let's come. Time machine. Esto fue lo que pasó un 21 de abril en el mundo de la música. Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes. Acontecimientos de un día como hoy, 21 de abril. El 21 de abril del año 1992 se publicó el álbum llamado The Incomplete. Este es un disco de la banda Obituary, lanzado a través de Roadrunner Records. El 21 de abril del año 2008 se publicó en Europa el álbum llamado Good to be Bad. Este es un disco de la banda Whitesnake, lanzado a través de SPV Steam Hammer Records. Un día como hoy del año 2009 se publicó el álbum llamado School Age. Este es un disco de la banda Black Label Society, lanzado a través de Eagle Rock Entertainment. El 21 de abril del año 2014 se publicó el álbum llamado Tourniquets, Hot Socks and Grapes. Este es un disco de la banda Autopsy, lanzado a través de Peace Vile Records. El 21 de abril del año 2017 se publicó el álbum llamado 8. Este es un álbum de la banda Incubus, lanzado por Island Records. Un día como hoy del año 2017 se publicó el álbum llamado Novum. Este es un disco de la banda Procol Harum, lanzado a través de Eagle Rock Entertainment. Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 21 de abril. Álbumes famosos del mundo del rock y del metal. Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine. No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales. Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos. Let's come.